Bueno, esperemos a que se vuelvan a conectar. Ahorita no me estaban escuchando. Por favor, me confirman si ya me escuchan porque ahora no me estaban escuchando. No sé qué pasó. Espero que ya sí me estén oyendo. Por favor, me confirman si ya me están escuchando. Ay, bueno, listo. El caso es de que estoy muy contenta de este en vivo de hoy. Ya el invitado está aquí listo. Espero ya entre a estar con nosotros. Hola, Javier. No, hola. Hablé Hola, mucho Natalia, ¿cómo rato solo. estás? Bueno, esas cosas pasan también en Mercurio estos haciendo tiempos. de las suyas ahí, como. Mercurio haciendo las suyas. A mí ya me hizo dos. Espero que no me haga una tercera. Igual las dos, yo nací con Mercurio retrógrado, entonces nos entendemos, Ni me no me va, estaba no me acordando va tan apenas mal. ahora que la primera vez que estuvimos en un en vivo también fue en Mercurio retrógrado y nos hizo mil cosas. Nosotros decimos que no importa, que Bueno. seguimos aquí. Acá estamos para Bueno, entre corregir todas las eso. cosas que les dije, que la verdad ya ni me acuerdo qué fue todo lo que les dije, estaba contándoles que el tema de hoy a mí me gusta muchísimo, es uno de mis grandes retos, las 5 heridas del alma, fue pucha. Ese duro, hoy nomás estaba volviendo a leer el libro porque tenía una clienta y lo estaba leyendo con ella de nuevo. Y sí, ya puedo chulear algunas cosas. Eso toca volver y volverle a trabajar porque esas heridas son bien profundas. Pues mira que eso es lo hermoso del autoconocimiento, que no es como que tú digas, ah, prueba superada. Ya, siguiente punto. No, este es un trabajo constante, cada vez. Es como cuando una persona se preocupa por el amor porque no tiene y se logra Ya. casar. No es como que, ay, ya me casé, ya no. Ahí sí es cuando vienen los verdaderos retos. Entonces, eso es lo bonito del autoconocimiento en un tema tan profundo y especial. Como la sanación de las 5 heridas del alma que nos toca a todos. Y más me atrevería yo a decir que lo he visto más en nuestra cultura latinoamericana, donde sin nosotros saberlo, claro, esto es una naturaleza del ser humano, pero sin nosotros saberlo, de toda esta herencia cultural, nosotros aún estamos como con esa aceptación, con ese dolor de lo que vivieron nuestros ancestros y que se estudia mucho en temas de herencias kármicas. Bueno, tanta información de la que podríamos llegar a hablar que realmente con una sola parte, con un solo aspecto que nosotros lográramos avanzar, mejorar en este tema de las heridas del alma, ya tendríamos como un panorama mucho más claro del camino a seguir. Y entonces escogimos un tema que es bien chévere en víspera de eclipse, víspera de portal 555, víspera de luna llena. Ven, yo te iba a decir, tú tocaste un tema como profundito, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que a una persona se le pierde una mascota y tú invitas a la persona a ver una película que se llama Volviendo a Casa. No, Entonces amaremos. vamos a tratar de que sea muy por Pero bueno. encima porque todos estamos con ese dolor en el pecho, con esas emociones aquí turbulentas. Entonces hoy no es el día en que les vamos a decir muy bien cómo sanarlas. No, no, vamos con todo, Amalia, vamos con todo. Si hay que llorar, lloramos, si hay que reír, reímos.
No, eso es un tema muy lindo, abordar nuestras emociones, buscar en nuestros sentimientos, buscar en toda aquella información ancestral, en la numerología, en la astrología, es muy bonito. Mucho. ¿Duele? Si no, eso es como cuando uno va al ejercicio, al Si no gimnasio, dolió, no, no no le hizo está nada. doliendo, no se está ejercitando. Pues sí, lo que pasa es que hemos recibido tanta información equívoca de que el despertar es todo, todo lindo, todo luminoso, arcoíris, voladores, la nubecita, respire, medite, suelte la emoción. Yo voy en contra de eso. Yo creo que el tarangazazo hay que sentirlo, el dolor hay que sentirlo, la rabia hay que sentirla. Lo que pasa es que no hay que reaccionar a ella, pero hay que sentirla. Sí, yo como lo veo más desde la escuela pitagórica, que lo que nosotros nos enseñan es tener una vida, una buena vida y una buena muerte. Listo. Dentro de esa buena vida, los momentos de rabia, las emociones, son cosas que van a aparecer de manera natural. Los sentimientos de injusticia que precisamente se estudian en este tema de las heridas del alma, es natural que pase. Nosotros también, cuando lo vemos desde la psicología y vemos el comportamiento del niño, ¿por qué a mí mis papás no me dan y al otro niño sí le dan todo? Cuando de pronto puede que sea falso, puede ser una interpretación del niño, es una emoción que hace parte de nosotros. Y lo importante es aprender a trabajarlas, aprender a controlar este tipo de energía que hace parte del ser humano, ¿sí? El ser humano que no es consciente permite que este tipo de emociones se apoderen, hace cosas terribles cuando no se sabe controlar, pero el ser humano consciente no las rechaza, las acepta como parte de su ser, no las alimenta, las mantiene bajo control, pero las Yo acepta con la como son. lectura del libro de las cinco heridas me di cuenta que yo tenía una percepción de cómo debían ser los papás. Pero esa era mi percepción de mis papás ideales y me imagino que Disney y la película idealista ayudó y las historias y el cuento me ayudó a imaginarme un papá y una mamá ideal que era bien distinto a la realidad y por eso yo sufrí mucho tiempo porque es que no fueron como yo me imaginé que tenían que ser. Claro, y que aparte de eso, cuando tú, no hablo de tú como Amalia, sino tú el que nos está viendo, cuando la persona como individuo entra en este tipo de creencias sin saberlo, estos patrones se los va a llevar inmediatamente a su pareja, a sus hijos, porque también tienen su mente desarrollado y diseñado cómo es la mujer perfecta, el hombre perfecto, cómo debe ser, cómo me tiene que tratar. Y cuando alguien no encaja en ese tipo de patrón, puede estar rechazando una muy buena posibilidad afectiva porque su sistema de creencias está bloqueando y no permite ver realmente más allá de lo que esta Y además que persona ha encontrar mi construido. ideal. Imagínate. Está como de para arriba, como complicado. Y yo me he dado mucha, pues la gente que viene a mí busca mucho la persona perfecta, o sea, la pareja perfecta, los que no dicen mentiras, los que no cometen errores, los que son amorosos, son queridos. O sea, sí, obviamente cualidades que todos queremos, pero lo buscan perfecto. O sea, esa persona no tiene capaz, no tiene espacio para equivocarse, pero ellos Ellos sí. como ellos están apenas empezando, entonces este de aquí los tiene que sostener, sollevar, empujar, y se vuelven muy crueles con la otra persona. Mira, bueno, a mí hay temas que a veces en los lives me cuesta tratar, porque si la persona no está lo suficientemente abierta y perceptiva, puede entender mal. Pero
Muchas veces la gente no sabe lo que realmente quiere, ¿sí? Llegan a tu consulta diciendo, no, no, yo quiero una persona amorosa y fiel, responsable. Y este tipo de descripciones que está haciendo son falsas. Porque es que nadie va a llegar a tu consulta diciendo, yo quiero una persona infiel y mentirosa Porque es que y que sea cuando tú les irresponsable. dices, Están descríbelo, o sea, hablando. vuélvelo un ser humano normal, ¿cómo describes esas emociones? Ya ahí no saben cómo describirlas porque no hay una base. Exacto. Entonces mira que la persona está pidiendo algo que no sabe realmente qué es. En un proceso de búsqueda de pareja, en un proceso de búsqueda económica, cuando nosotros hablamos de pedirle al universo, el universo da y da Justo lo que yo lo que pedí, tú lo que pasa pediste. es que, ¿qué fue lo que pidió? Exacto. Pidió mal, entonces es allí donde nosotros debemos entrar a hacer este trabajo de interiorización y realmente definir qué es lo que queremos, a quién es la persona que queremos, qué es lo que queremos manifestar en nuestra vida y procesos de sanación que vengan desde afuera podrán funcionar como un empujón energético y psicológico un mes. Pero si la persona no entra a trabajar desde su proceso de interiorización, pues va a ser muy difícil poder tener Yo un hay una resultado parte que real. también me costó aceptarla porque pues es duro aceptarse como no solamente parte del problema o del conflicto, sino como generador del mismo. Eso molesta un poquito o bastantico. Pero siempre les pregunto cuál es el factor común en todas esas relaciones que tuviste y se demoran mucho. Mucho en llegar a que el factor común son ellos. Si es que logran llegar, la mayoría ni siquiera logran entender que el factor común es uno. Entonces, sí, Pepito hizo esto, Sutanita hizo lo otro, pero es que, los que los escogimos fuimos nosotros. Sí, mira, en este caso muchas veces uno se encuentra personas que dicen, no, a mí en el amor me ha ido muy mal porque mi primera novia me fue infiel y cuando me casé mi esposa me fue infiel y luego me dio otra oportunidad y también me fue Todos infiel. son infieles, las mujeres son infieles. Entonces, sí, cuando ese problema proviene de afuera, de una manera repetitiva, hombre, qué más señales del universo que le está diciendo, amigo, busquemos en el espejo quién es la persona que de pronto inconscientemente está Y el trayendo este espejo tipo de no lo miren muy situaciones, ¿sí? literal porque el espejo no Obviamente. necesariamente les esté mostrando que ustedes sean infieles, sino que ustedes tienen una herida que se refleja buscando personas infieles. Eso es. No se trata de, obviamente, la persona, por más que no tenga un proceso de conciencia, va a entender que si es infiel, eso tarde o temprano le va a terminar pasando. Eso que tú dices es clave. No es que en el espejo esté el culpable, no es que el que esté viendo en el espejo esté haciendo las cosas mal y por eso atraiga este tipo de cosas. Es comprender a través de nuestras creencias, a través de nuestros miedos, a través de procesos de sanación que quedaron por allá a medias o inconclusos, qué tipo de situaciones se están reflejando en mi vida que me están diciendo, mira, trabaja en esta emoción, trabaja en este sentimiento, no entres en estas etapas de dependencia emocional. Porque realmente lo que estás haciendo es a través del miedo a esa herida, del abandono, tolerar cosas por el hecho de no, de sentirte acompañado. Entonces, mira que acá ya comenzamos a meternos de lleno en el tema de las heridas y comprender cómo hay cosas que sin saberlo, esas heridas están atrayendo una serie de situaciones a la vida de la persona.
Y ahí viene otra pregunta que hace. Listo, entonces yo voy y yo sé que ese espejo me está mostrando mi herida. ¿Y ahí qué hago? Mira, como cada persona tiene unas energías o unas vibraciones diferentes, hay personas a las que de pronto las podemos mandar a meditar. Y son personas, mira, su configuración hace que le cueste concentrarse, que no, obviamente a mí me encantaría que toda la humanidad meditara y que tuviera la capacidad de concentración y de conectarse, pero hay gente que no lo va a hacer. Entonces, ¿qué herramienta ideal podemos darle a la persona para que encuentre realmente una solución? ¿Sí? Entonces acá podemos apoyarnos en herramientas valiosas, lo digo desde mi expertise, la astrología, la numerología, los arquetipos del tarot, ¿sí? Más allá de hacer una interpretación, que obviamente puede funcionar, es mostrar a través de los arquetipos el reflejo que tiene la persona, las esencias florales, ¿no? Hemos dicho tantas herramientas que hay, pero que parten de una sola cosa, la responsabilidad que tengo conmigo mismo, con mi ser interior, de mirar al ser a la persona al espejo y decir, mira Javier, mira Amalia, mira fulano, quiero lo mejor para ti. Hagamos de cuenta que tenemos un hijo pequeño, ven, quiero lo mejor para ti, voy a buscar las mejores herramientas para ti, me voy a esforzar para que logres salir de esta situación, pero parte de esa intención que tiene la persona de darle un vuelco a su vida. Y yo creo que todos estos sucesos que estamos viviendo, yo creo que ese ingreso de Plutón Acuario, creo que los eclipses, creo que esta luna, es la energía ideal que está llevando a la persona y decirle, hombre, ven, pellízquese, o sea, si todos partimos del principio de igualdad, de las oportunidades, ¿por qué alguien no puede estar en una buena posición como le está otra persona? ¿Sí? Entonces, miércoles, acá hay mucha tela por cortar y mucho por trabajar. Pero tenemos una oportunidad muy bonita y mucha gente pregunta, ¿hay un ritual para mañana? Yo mañana les digo que es un día muy especial, además la energía del eclipse es justo esto. Si ya vieron en el espejo alguna herida, un dolor, una emoción, algo que quieran dejar atrás, el rencor, la rabia, hacer juicios de otras personas, el ser intolerantes, o sea, si ya reconocieron esas heridas o esas emociones en ustedes, mañana es un día, es que imagínense en el eclipse como empujándolos a cambiar, usemos esa energía para dejar morir esas emociones y pues esto no es que se quiten ahí mismo, pero el proceso nos va ayudando a ir evolucionando. Entonces mañana es un buen día para que aprovechen a dejar un poquito atrás, no se da ahí mismo, pero se va avanzando. Mira, ese trabajo, y esto es algo que nosotros hemos tenido la oportunidad de evidenciar con las personas del centro, con los estudiantes, esta energía de los eclipses es algo que se va a manifestar durante 6 meses. No es como que, oh, llegó el momento y llegó pasado mañana y no sucedió nada, no hubo el cambio. ¿Será que no hice bien el ritual? Yo sigo con rabia. Sí, entonces es esa conciencia que el trabajo que se hace durante el eclipse es algo que se va a manifestar durante a los 6 meses y va a tener ese efecto. Entonces a veces esperamos o queremos que las fórmulas mágicas nos solucionen la vida estilo pastilla de tomar, dolor de cabeza, tin, tomar inmediatamente. Pero ¿cuánto tiempo abarcaría trabajar a través de las emociones un dolor de cabeza? Entonces es ser consciente que listo, sí me puedo pegar mi empujoncito y hacer mi magia y hacer mi ritual, pero si esto no lo está respaldando un pues trabajo es, consciente. Yo tengo 48 años, difícil. Digamos que mis heridas no las he trabajado y apenas las voy a empezar a trabajar.
Yo llevo 48 años trabajando en mis heridas en mi contra. Yo no puedo esperar que un ritual con un eclipse, con una luna, así sean fantásticos. Ni siquiera 6 meses hagan el cambio. Es cuestión de empezar a implementar una mentalidad diferente, unas rutinas distintas, ir creciendo y esperar lograr el cambio. Pero si llevo haciéndome daño tanto tiempo de aquí para atrás, pues tengo que entender que el proceso me va a tomar otro tiempo lograrlo cambiar. Entonces no hay el ritual mágico, no hay la varita que los cambie. O sea, pueden ir donde ti, hacerse en la carta, mirar numerología, pero tú tampoco les vas a salvar el camino. Tú les vas a dar unas herramientas y les vas a marcar una ruta de trabajo, pero nos toca a nosotros hacer ese trabajo. Sí. Mira, yo, porque amo la numerología y porque para mí sigue siendo la principal herramienta de apoyo. Cuando tú encuentras las 5 heridas y las logras identificar en los números que están presentes en tu cuadro, esa comprensión, ese reconocimiento de la existencia de una situación a mejorar, ya te está permitiendo a ti ver un camino, porque ya tienes identificado un problema. Te voy a poner un ejemplo. La vibración en numerología 1, ¿cierto? Ese 1 lo podemos relacionar, por ejemplo, con la herida del abandono. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Quiero que miremos por un momento en la historia los grandes personajes que han logrado algo y que terminan siendo el número 1. Resulta que en ese proceso en el cual la persona está trabajando y luchando por ser el mejor en algo, no necesariamente tiene una compañía. Por lo general hablan del padre o de la madre o de la pareja. Pero inmediatamente llega al éxito, todos son sus mejores amigos. Ah, claro, yo estuve con esa persona desde el comienzo. Te alimentan el ego, los aduladores, pero como toda la vida son ciclos, pues ese ciclo va a finalizar. Mi canción, que era la número 1 el mes pasado, este mes ya está en el 5º, 6º, va bajando porque esto es cíclico, eso es normal. Entonces, esa herida de abandono la podemos reconocer en el número 1. Cuando la persona llegó al éxito, no fue consciente y se comió el cuento del ego y de la adulación. Y cuando se acabó su momento de brillo, otra vez todo el mundo desapareció. Y ahora va a ser más doloroso, porque al principio no había nadie. Pero cuando llegó a la cima y encontró esa cantidad de personas rodeándolo, cuando bajó el porque ya tiene la decepción, ya tiene entonces, la humillación, porque ya se le sumaron todas las otras ahí. Exacto, entonces cuando yo me armonizo con la energía del número 1 y entiendo la importancia de ser el mejor y voy a luchar por ser el mejor profesional, pero que parte desde el amor propio y desde el deseo de superación y no desde la aceptación, ahí la persona puede mejorar sin saberlo. Mira, con este solo ejemplo, la persona puede comprender, oiga, si no debo sentir esta emoción porque, por esta herida, porque finalmente yo cuando la trabajé nunca estuve esperando tener la aceptación o tener un poco de aduladores detrás mío. Lo hice por mí. O sea que cuando llega la bajada, también estoy yo ahí solo. Entonces, a veces es no comerse el cuento. Por ejemplo, la herida de injusticia, vibración número 8. ¿Qué es injusto? En este momento nosotros estamos acá sentados cómodamente, hablando de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, compartiendo nuestros conocimientos, pero hay personas que en este momento están viviendo unas realidades totalmente diferentes. ¿Es injusto? ¿Debo yo tener algún tipo de emoción por ese lado? ¿Podrías hacer algo diferente? Entonces mira que acá es cuando al lograr la armonía con el 8 y entender que cada persona
se está viviendo su proceso, ¿ok? No hay, hay injusticia, realmente hay ciclos que una persona debe vivir. Eso significa que cuando yo viví una situación negativa, no fue injusto conmigo, era el proceso que estaba viviendo en ese momento. Entonces, mira, bueno, podemos asociar a los números, que mañana se ¿sabes los, que yo este número que mañana se los números presenta en todas sus formas. ¿Qué es el 5? Ojo, si todas las hormigas son 4 y todo el 4 son las estructuras y las normas y la regla y la disciplina, que es muy valioso. No hay vibración negativa, hay vibraciones que no están en armonía. El 5 lo que está ahí es invitando, venga, abra la mente, no se quede encerrado en una sola realidad, no mire únicamente un lado de la moneda, expándase, crezca, mire hacia el cielo, conozca las otras realidades, sea curioso, pruebe, experimente, láncese a la aventura, no viva con temores ni miedo. Y prepárese porque es que las estructuras van a cambiar, o sea, estas pirámides, esta parte política, toda esta estructura piramidal que conocemos desde siempre, eso va a cambiar y va a costar. Entonces nos está programando. Eso va a doler. Eso va a doler porque nosotros sin saberlo estamos tan acostumbrados y somos tan dependientes de este sistema que por más de que la gente diga lo que hablábamos, que la gente no sabe qué quiere. No, pero los que están viendo este live, ellos sí saben qué quieren. Por eso están acá viéndonos. Que cuando hay algún intento de sacarnos de la estructura, la gente entra en pánico. Entonces el 5 lo que invita es revolución, nuevas ideas, nuevos proyectos. No se sienta tan cómodo porque todo en la vida son ciclos. Abra la mente. Y yo creo que esa es la invitación básicamente. Más hablando de las 5 heridas, más el 5 de yo todo monté lado. Todos los 5. Pues es que es lanzarnos al vacío todos, porque no crean que para mí va a ser más fácil o que para Javier es más fácil, esto para todos nos mueve en un punto distinto. Yo llevo todos estos días con una cosa así, como si fuera una niña chiquita y hubiera hecho algo mal hecho, como una sensación acá, y me le echo la loca todos estos días. Es como, no, usted no me moleste. Sigamos haciendo, y con la montaña rusa de emociones, energía al 100 en un momento y al otro ratico como, ay, me gasté toda la energía limpiando la casa. Sí, sí. Mira, muchas personas que están asistiendo a consulta, que están tomando los cursos, están en esta especie de tour emocional, en el cual, sí, qué alegría, número 5, voy a hacer, voy a deshacer, voy a construir, no, ¿por qué me siento tan cansado? Otra vez el día se pasó a toda y no hice nada. No, pero mañana será mejor y vivimos así como en una especie de montaña rusa. Bueno, hasta las montañas rusas toca aprender a gozárselas. Imagínate, si no fuera si no fuera montaña rusa, no, sería mejor, caída no, libre. Gracias. No, la montaña es subir. Claro, disfrutar la subida, luego la bajada, luego la vuelta, luego el fin, se acabó, volvámonos a subir otra vez. Entonces, inclusive hasta este tipo de ciclos hay que aprender a disfrutarlos. Estamos viendo una película. Imagínate 2 horas de película riéndose todo el mundo, sería hartísimo. No, os toca meterle la escena de drama, luego la de acción. Uy, yo la mía luego la tengo entonces con todos los géneros en 60 segundos todos. Claro, y de eso se trata, aprender a conectarnos con todo esto. Bueno, si fuésemos a dar una herramienta más allá del yoga, más allá de meditar, más allá, o sea, algo que todos tuvieran a la mano mañana, que no necesiten
O sea, lo ideal fuera que fueran a hacer un curso contigo y aprendieran bastante, porque sí, claro, yo todo el mundo lo mando es a estudiar, inclusive hasta una persona, a veces que me dice, ay, hágame mi cuadro numerológico, nomás bien estoy en numerología, sí, para que usted estudiando podemos, yo con numerología, yo te bueno, ya te había visto, pero yo no sé si te acuerdas, pero la primera vez que tuvimos como interacción fue en una clase tuya, que me la gané con el festival, primer festival esotérico que hizo el Diario de Occidente de Cali, creo que fue en plena pandemia. Ok, sí, creo que me lo habías mencionado la vez pasada, que a mí me tocó por allá buscar en el archivo de la mente, claro, aprendí a hacer el cuadro y todos los números y los negocios, y ahora cuánto quiero ponerle un precio a algo, venga, miremos, me gusta mucho el 8. A mí me encanta el 8, total. ¿Cómo organizo el precio para que cuando lo sume me dé 8? Bueno. O sea, sí, lo ideal es que estudien, lo ideal es que vayan a un curso, sean contigo, o sea, nosotros tenemos cursos muy distintos, sea con el que sea. Y si no es con nosotros y es mira, con Pepito, porque con Pepito resuenan más, asegúrense en que Pepito sepa que está hablando, eso sí se los pido, por favor, falsos profetas hay muchos, ahora hay mucha gente enseñando muchas cosas, miren comentarios, miren a dónde se van a meter, pero la mejor herramienta sí es estudiar, pero bueno, obviemos esa parte. Es que mira, lo bonito de este tema, y yo creo que es ese punto en el que se desvincula el conocimiento ancestral del religioso, que el religioso marcaba exclusivamente en dónde estaba la salvación. Y si no era por ahí, grave, perdió. Lo hermoso de los temas ancestrales es que, inclusive hasta cuando yo envío a una persona a estudiar numerología, pues, Internet, ¿cuántas herramientas te ofrece? ¿Sí? De todo lo que tú quieras, hay variedad, o sea, no es solo decirle a la persona, el camino es por este lado, no, el camino es por ese lado, sígalo, porque hay mucha información valiosa. Entonces, realmente es esa invitación es hacia el autoconocimiento, venga a ver que a través de la herramienta que sea. Porque hay personas que dicen, no, yo me encanta el tema, pero tengo un rechazo por los números, por los astros. Está bien, porque hablábamos por allá al principio, por ejemplo, de la meditación, que sería maravilloso, que todo el mundo medita. Hay gente que le cuesta, entonces caminos hay muchos. Lo importante es hacer todo como con conciencia de lo que estoy haciendo, ¿no? Como con mucho amor. ¿Qué es lo que pasa también con el tema de rituales? Hay rituales hermosísimos. Lo importante es comprender muy bien la intención, como, oiga, ¿para qué estoy cultivando la planta? ¿Para qué estoy haciendo esta actividad? ¿Para qué estoy escribiendo las palabras? ¿Sí? No es únicamente porque lo vi, lo escuché, es a través de esa magia que cada uno tiene, de ese poder que cada ser humano tiene internamente, ponerlo a producir, a mí ponerlo a funcionar. Con los rituales y con las runas y los códigos y todo esto, la gente me pregunta mucho cómo se activan, como si hubiera una abracadabra y listo, lo activé. Y sé que hay mucha gente que dice soplelos o hágalas con saliva, como si fuese así de sencillo. Y yo, para mí, la magia en cualquier cosa que quieran hacer, visualizar, proyectar, eso sí, un propósito claro y específico, o sea, muy claro, muy específico. Si es un carro, ¿de qué color es el carro? ¿Cómo son las llantas? ¿Cuántas puertas tiene? ¿Cómo abre? ¿Cómo entra la llave? ¿Cómo se prende? ¿Cómo está la silla? ¿Los retrovisores? Todo. Y siempre en positivo. Y en ese último pedacito, ya que lo otro es complicado,
criticado muchas veces. En ese último pedacito es donde la mayoría nos equivocamos, porque a mí no me sirve de nada hacer un ritual muy lindo y pedir por estar tranquila, en paz, o que llegue el amor de mi vida, pero cada que me encuentro a alguien decirle, ay, no, es que estoy más aburrida, es que estoy tan sola, ay, no, es que nada, que me llega como una persona bien, es que todos son infieles, todos son mentirosos, no me va a llegar jamás lo que estoy pidiendo, porque el resto del día, o sea, todo el resto del tiempo, me estoy dedicando a hablarlo en negativo. Entonces, para mí ese proceso, que suena fácil, es fácil hasta de aprenderse. Está sí. La magia de todos nosotros y la tenemos, la tengo yo, la tienes tú y la tienen todos los que nos estén oyendo. Mira, yo quiero aprovechar que tocaste un tema allí y me da pie. Nosotros venimos hablando mucho de lo que va a ser el cambio de ciclo hacia el número 8. Y los retos que va a traer en términos económicos, porque es una etapa difícil, ¿sí? A mí me encantaría decir que hay una etapa de abundancia y de bonanza y que todo el mundo va a estar bien. Va a venir una etapa que no es fácil de manejar, y desde ya por eso debemos, a través de inteligencia, ser organizados con nuestros recursos. Pero quiero tocar el tema que tú hablabas de esa búsqueda de persona y de estar renegando que todos son mentirosos, y hacer una analogía con el dinero. Muchas veces la persona está trabajando y dice, ay, este sueldo que no alcanza para nada, no, es que esta moneda cada vez más devaluada, no, es que el mínimo no alcanza, no sirve, y están peleando y están en conflicto con la energía del dinero todo el tiempo, y después te preguntan por qué no les llega el dinero que de pronto llegan a requerir. Entonces, mira que ese tema de mejorar las relaciones a través del decreto, de la palabra, de la programación, funciona en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, sí lo quería como resaltar en términos económicos, porque es una etapa interesante. De hecho, si nosotros vemos parte, o sea, el eje en donde se está moviendo toda esta energía, Tauro-Escorpión, pues estamos hablando de Tauro como regente de la casa 2, que son los recursos y es el dinero. Entonces, todo termina en pleno Mercurio retrógrado, así bien chévere. Cuenta. Che, poniéndonos allá a revisar otra vez, pero ¿por qué otra vez? Esa parte de... Sí, va, o sea, no estamos en una época de bonanza o de... O sea, se viene una época dura, sí, pero ya lo veníamos, lo sabíamos desde hace rato que venía, o sea, no, esto no es nuevo. Pero no entrar en pánico, no entrar en una preocupación constante. Hay palabras que bloquean el dinero y las usamos todo el día. No puedo, no me alcanza, no tengo, está muy caro, subió mucho. Es que en la tienda le pusieron a todo el precio yo no sé qué, o el pozo yo no sé cuántas. Sí, está complicado para todos. Pero no repitamos el mismo mantra todo el rato, porque a la final eso es lo que estamos haciendo, un mantra de escasez. Y pues eso terminaremos atrayendo a nuestra vida. Entonces sí, sí está, tiene un valor, pero yo voy a tener suficiente con qué pagarlo. Correcto, es que muchas personas sacan la prosperidad corriendo. Famosos dichos como el plata llama plata, habla de que la energía del dinero se amaña precisamente, le gusta estar en el bolsillo de quien la valora. Pero si llega el billete de una persona, la vida de alguien, y lo primero que hace esta persona renegar de él, no, te quedaría inmediatamente. Y ¡chao! Hay una parte muy linda con el dinero, y se las aconsejo así, sean los últimos 2,000 pesos que tengan, el último dólar, los últimos euros, lo que sea. Entréguenlo con amor. No con ese dolor de soltarlo, total, porque si están pagando la luz, el agua o el mercado, ustedes están invirtiendo en su bienestar y le están ayudando al bienestar de la otra persona. Y solamente
justamente esa energía va a hacer que a mí me devuelva doble, triple, depende, pero se devuelve. Entonces, yo lo entrego con una energía de dar gracias, de recibir un bien a cargo, de vuelta, ya se me olvidó hablar. Pero muchas veces entregamos la plata, como el dinero, con rabia, como, eso está muy caro, tenga, o pues eso hace que peleemos con él. Entonces sí, como entregarlo con más amor, y no piensen que lo están gastando en el arriendo, o lo están gastando en luz, en agua, están invirtiendo en techo, en alimentación, en bienestar, en educación, es invirtiendo, no gastando. Gastar es otra cosa. Así es. Y eso ya, Amalia, ven, tú que tienes el concepto claro, a mí me provoca acá comprometerte de una vez, mejor dicho, en pleno live. ¿Tú cuándo es que nos vas a visitar acá en Pues Bogotá? Pues mira, estoy planeando mi primera ida a Medellín a hacer una conferencia para quitar el capote, porque pues una cosa es tenerlos aquí en el celular, otra cosa es verla. Pero sí tengo muchísimas ganas de ir a Bogotá, entonces yo quedamos comprometidos y organizamos. Sí, porque mira, vamos a hacer un taller del dinero y me encanta que tengas como tan claro este concepto de atracción y de abundancia. Cuando una persona piensa en términos de pobreza en el dinero, es muy difícil, muy difícil. Y lo que tú dices es clave, es ser consciente que por más que una persona pueda considerar, oiga, llegó este mes muy caro, ¿qué puede pasar? No importa, es una inversión que está haciendo la persona en su propio bienestar. Me encanta el ejemplo que pusiste, y es una de las fórmulas que se utiliza para atracción de dinero. Les voy a poner, por ejemplo, una muy fácil a las personas. Díganme quién es el personaje que está en el billete de 50 mil pesos. Y entonces la gente comienza, ay, ¿quién? Entonces muchas veces queremos atraer algo y ni siquiera sabemos qué es, ¿sí? ¿Qué nos pasa cuando nosotros queremos unos tenis? Nos los medimos, que la talla, que el color, que me apretó, que ¿por qué? Porque es algo que yo quiero. Entonces, en ejercicios con el dinero, a veces ni siquiera conocemos nuestros propios billetes. Entonces, ahí es que con esa el dinero tarea. Hay una cosa muy chévere, y es que la mentalidad hace la diferencia. A una persona con mentalidad de pobre, y yo no estoy diciendo que sea pobre, sino que su mentalidad sea pobre, se gana la lotería, vamos a la vuelta de un año y ya no tiene un céntimo de esa lotería, porque su mentalidad lo va a devolver a donde estaba, porque no se merece el dinero, porque él tiene que estar en carencia. Una persona con mentalidad de abundancia, así caiga en la ruina, vuelve y se para. Total, total. De hecho, así como tú lo planteas, también han hecho estudios ya, digamos, como mucho más desde el enfoque científico. No le meten nuestra parte energética. Sí, no le meten nuestra parte mágica energética, sino que con cifras llegan y nos la bajan. Pero donde sí se ha evidenciado que personas que no tienen un concepto apropiado de dinero, pueden recibir una gran cantidad y en 6 meses inclusive llegar a estar peor que en el punto inicial en el que voy a hablar de una gran nuestra cantidad cultura de colombiana. Está en otras, pero digamos, nuestra cultura colombiana, el dinero viene asociado con algo malo. El rico es su hijo. Sí, sí. Se ganó la lotería, sí. No le vaya a contar a nadie, porque eso es secreto de Estado, porque van a pasar muchas cosas malas. O sea, el dinero está asociado con que nos va a pasar algo malo. Y eso también frustra que nos llegue la abundancia, porque nuestra percepción es que el dinero me va a traer desgracia.
Dicen pobres pero contentos, una romantización. No, y ese cuentico de que, pues, que el dinero no paga la felicidad, estoy de acuerdo. No hay un sitio donde yo vaya y diga denme 10 kilos de felicidad, no existe. Pero ayuda. Soy muy feliz invitando a mi hijo a comer, soy muy feliz viajando, soy muy feliz dándome gustos. No es que necesite el castillo porque pues no me gustaría un castillo, eso tiene mucho recoveco, no es mi estilo, pero al que le guste, bien. Pero me encanta viajar, me encanta que la gente que esté al lado mío esté feliz y no tenga que pasar necesidades. Y eso me hace ser feliz. No es el dinero en sí, es la intención y lo que construyo con él. Entonces sí creo. Sí. No, María, te necesitamos acá. Te necesitamos acá en Bogotá para que nos acompañes en ese taller que vamos a hacer. Ya, no, ya, te dije que te iba a comprometer. Ya, solo acá. Me falta que me pases datos, no. Toda la cuenta y organizamos. Te prometo que sí. Y con el dinero, super, mira que super. Pero la primera persona a la que yo ayudé con los pensamientos de carencia, con las peleas con el dinero. O sea, no les estoy diciendo algo que leí en un libro o que no he aplicado en mi vida. Peleé muchísimo con el dinero por diferentes aspectos. Y un día dije, ¿cuál es la pendeja? Si es que me gusta. Sí. Las creencias. Sí, las creencias. Sí, me gusta, sí, me gusta la tecnología. Y la tecnología, pues hay que invertirle una platica. Entonces sí, a veces entramos en unas peleas como sin sentido, ¿no? Como que a la fija yo sé que voy a perder esa pelea, pero la gente se mete en esas peleas, porque hay mucho sentimiento de injusticia, de rabia, porque tal persona sí, porque yo no, cuando en el fondo realmente pues todos tienen las herramientas suficientes para tener muchas victorias materiales también. Es que hace parte de la experiencia terrenal. Obviamente, todas las vibraciones hay que alimentarlas, el espíritu es muy lindo, la sanación emocional es muy linda, pero ese viaje a Israel, ese viaje a los territorios sagrados, ese curso, esa certificación, eso vale. Y los cursos es parte de la experiencia porque terrenal. Nosotros estamos en constante aprendizaje. Yo no es que me haya hecho un cursito por allá en principios de pandemia contigo, que me gané por cosas muy lindas del universo. Sino que hay que estar invirtiendo en nosotros. Y la otra parte es que hay una pregunta. Parte de... ¿Y cómo le ayudo a la humanidad? Hay niños en el África, en la Guajira, en el Chocó, o aquí al ladito, muriéndose de hambre. Yo tengo una forma de cómo lo veo yo, y me ha ayudado es, yo tengo un círculo principal que somos mi hijo y yo. Ese es mi círculo básico, mi hijo y yo. Se abre a la familia cercana, se abre a amigos, o sea, se va abriendo a otros círculos que pueden ser personas amigas, cercanos, trabajadores, compañeros de trabajo, o sea, la gente que está en los círculos en los que estamos. Lo primero es que mi círculo esté excelente. No más o menos, no regular. O sea, yo no le doy 5 pesos a alguien si todavía en mi círculo no estamos bien. Si mi círculo está bien, yo me abro al que sigue, me abro al que sigue, me abro al que sigue. Y si cada uno de nosotros se hace responsable por sus círculos, no tendríamos este problema. Sí. Yo no puedo sanar a todo el mundo. Yo no puedo erradicar la pobreza en el mundo. Pero me voy a dedicar que mi círculo esté bien. En la medida que yo lo pueda hacer. Habrá el que puede hacerlo más grande, que otros podemos. Círculo... O sea, cada uno en la medida que lo puede hacer. Y es que ese círculo no se limita, ¿no? El círculo comienza
a crecer, porque no es como que, por ejemplo, que la historia de tu círculo acabe con tu hijo y con dos personas más, Es que porque cada ellos persona del también, en la círculo medida en que vaya trabajando nacen, en sus propios círculos y vaya. correcto. Es como juntar eso con una película que a mí me gustó mucho, 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 que es La Cadena de Favores. Que ese, ¿Qué? si veo a alguien con una necesidad y yo puedo ayudar, lo hago y a cambio pido que haga lo mismo en el momento que él se le presente poder ayudar a alguien. O sea, no pido que me paguen, sino que cuando ellos puedan ayuden a alguien. Sí, eso va Correcto. creciendo. Ah, está. La tiene súper clara. Bueno, sí, más o menos trato de ir haciendo todo y creo que es como pues ser coherentes, que al final eso es lo que me pide la magia, ser coherente e impecable. Entonces, no digo que la tenga ya así. Toca seguir leyendo. No, el día que uno tenga eso, el día que uno lo Ya diga, eso te va a perdió. venir. O te iba a decir dos extremos: o se iluminó, o sea que está algo compleja, o se confundió en el No, vuelva proceso. y Y arranque toca desde el trabajar paso todos los uno días. Sí. el ego le jugó Vuelve una mala a pasada y iniciar. ya se le estaba haciendo creer que está muy levitando, muy espiritual, cuando al contrario volvió al primer nivel otra vez. Sí, como el juego de la Es lo escalera, vuelve que a pasa empezar. con, pues yo he tenido de la mano, por cuestiones de la vida, Alcohólicos Anónimos, porque mi papá es alcohólico anónimo, con mis primos, con muchas personas. Entonces, digamos que la mentalidad de Alcohólicos Anónimos la conozco desde chiquita. Y ahí se dice que el que cree que esté sano, porque eso es una enfermedad, el que se crea curado y ya el trago me lo pueden poner ahí, que a mí no me hace nada, yo ya estoy salvado de eso. Ese está a 2 días de caer otra vez y volver a arrancar desde llevo un día limpio. El que se crea la historia ya está en peligro de. Tema complejo. Te lo voy a dejar ahí en tema complejo. Porque, no, Es no, tema dejémoslo complejo, sí, en yo tema sé que es complejo. tema complejo. Sí. Pero sí, con todo en la vida no nos creamos nunca la historia. Sea, no creamos que estamos del otro lado porque siempre va a Sí. haber algo más que aprender. Sí, exacto. No es dar como ya por hecho, como prueba superada, porque es que todo en la vida son ciclos. Y van a haber pruebas que eventualmente van a intentar volver a repetirse. Ahí vamos todos como creciendo, como tomando, intentándole tomar el ritmo a los ciclos de la vida y el aprendizaje que cada uno nos ofrece. Entonces sí, a veces debemos cuidar mucho cuando caemos en ese de que pues yo ya lo sé todo. ¿Qué más hay? Porque es ahí Yo cuando creo que es uno mejor evidencia que está arrancar porque lejos de sé saberlo. algunas cositas, pero venga, aprendemos más. Bueno, ya estamos llegando a la hora. Me encantó volver a tenerte aquí. Creo que esta vez pasamos sin pena ni gloria, no se nos Ay, cortó. sí, Amalia. Sí, como siempre, muy rico compartir contigo, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Y nada, pues coordinamos ahí de manera interna tu visita acá porque Claro que hay sí, no cosas me muy, muy escribes y chéveres por hacer. organizamos. A todos, muchas gracias. Téngase, no tanto a los demás, sino ténganse paciencia. Tolérense, estén más tranquilos. Los que no sepan meditar o no sepan cómo se hace eso, por lo menos desen momenticos de respirar y pongan música que los hagan. O sea, apaguen la cabeza un rato. No le hagan mucho caso a la cabeza de hoy a mañana.
De respirar de manera consciente, aprender a fluir como con esos ciclos de la vida y comprender que es una etapa de muchos cambios y transformaciones y que el primero que debe estar atento y comprometido con esos cambios, pues somos nosotros mismos. Si la persona cree que no hay nada que cambiar, De un palestango. señal equivocada de que algo no está funcionando. En los lupus me lo reservo. Voy a Ay, comprar voy un a pito, tener María. envito, sí. Voy a poder decirlo. Muchísimas gracias. Me encantó hablar contigo. Pendiente. Y Ay, bueno, feliz igualmente. eclipse, feliz luna llena. No, feliz por todo. Sonó algo irónico, pero sí entiendo que es por esta cantidad de energía tan fuerte que estamos viviendo. Mucho amor y mucha tolerancia con nosotros mismos, ¿no? Estés en abracitos, tomes Hay en una una copita de palabra que... vino, siéntese a comer rico, relájese. Ser generosos con nosotros Y mismos, como no hay que darse les tan digo duro. muchas veces, esto también va a pasar, entonces tranquilos. Esto también va a pasar, siéntanlo, deje que pase, fluyan y ya, ya estaremos mejor la otra semana, si Dios quiere. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Quedo pendiente para que programemos la idea. Ya quedé comprometida, ya Por no puedo hacer nada favor, más, listo. ya está aquí. Listo, un gusto como siempre compartir contigo. Muchas gracias por la invitación y ahí quedamos conectados. Beso Un para saludo a todos y todos, para un ti abracito. también. Chao.